Hola, soy Carlo Padial, hago películas, libros, vídeos, espero que algo funcione de todo lo que hago. No, no me busques en internet si no me conoces, tengo fobia a que me busquen en internet, esto es importante, no lo hagas. Aunque no me conozcas, he venido a hablar de Don Viudo, un extrañísimo corto creado por los hermanos Miura, un absoluto delirio donde uno puede reconocer cosas quizá, no sé, del surrealismo de Buñuel o también de esa especie de fantasma, no del fascismo, sino del absurdo que recorría Occidente en esos años y que está tan presente en los hermanos Marx, en el propio teatro del absurdo, y que en España se presenta de una manera un tanto diferente. En el corto, la trama es un poco un hombre se presenta en casa de un mago para saber con quién debe casarse, pero lo realmente potente del cortometraje de Don Viudo es la cantidad de pequeños hallazgos cómicos que van encadenando en su encuentro entre estos dos personajes. Recuerda mucho a Tres sombreros de copa, que es uno de los libros que tuve la suerte de leer cuando empezaba en esto del humor y estaba obsesionado con La Codorniz y con todos sus colaboradores. ¿Qué más puedo decir? La película está llena de gags que no tienen nada que envidiar a los de una película de los hermanos Marx o de una obra de teatro de Ionesco o de Valle Inclán. En definitiva, Don Viudo es un corto divertidísimo, pero lo más importante, con lo que te tienes que quedar de esta presentación, es con que no me puedes buscar en internet después de ver este vídeo. No me busques, y aún más importante que no me busques es que no escribas nada malo de mí si no te gusta cómo he presentado este cortometraje, ¿vale? Porque si escribes algo malo de mí en Twitter o en cualquier otra red social, yo voy a tener como que voy a encontrar el comentario porque tengo el Google Alert que me avisa de cada vez que alguien me cita. Incluso aunque no me etiquetes, lo voy a ver y entonces voy a tener como que acudir a una cuenta falsa desde la que te voy a tener que trolear y muy probablemente no lo voy a descubrir ahora, lo voy a descubrir dentro de unos días, será de noche, será un día entre semana, me pondré muy triste, me estaré bebiendo un gin tónica a escondidas para que no lo vean mi novia y mis hijos y ni siquiera será un gin tonic, será ginebra metida dentro de alguno de los yogures de mis hijos porque no puedo tener tónica, porque sería como reconocer que bebo alcohol y tengo la ginebra escondida, pero me falta la tónica. O sea, ya es suficientemente triste todo como para que encima me tenga que enfrentar a tus comentarios negativos. Así que, por favor, no digas nada de mí, no me busques en internet y mira este corto, Don Viudo. Muy buenas. ¿Es usted el mago ese que tanto se anuncia en las cabezas de los niños de techo? Para servirle, caballero. Oh, qué alegría. ¿Y para qué tira usted migas de pan si en esta habitación pájaros? Es que me da pereza ir hasta yo. Y hace tan hermoso echar migas de pan a los pájaros. ¿Usted no tiene por casualidad algún pájaro en el bolsillo? Voy a ver. No, hoy no llevo ningún pájaro. Pero en esta maleta traigo una gallina. Verá, es muy preciosa. ¿Cómo se llama? Se llama María Teresa Hernández. Hombre, casualidad. Lo mismo que mi padre. ¿Su papá también se llama María Teresa Fernández? No, se llama Eulogio Menén. Es lo mismo. Es igual. A ver.
Pues no tiene ningún huevo. No. Los huevos los llevo en el bolsillo. Está bien. Pues aquí encima mesa para hacer de estante. Y ahora, caballero, dígame el objeto de su visita. Siéntese. No tengo más que esta silla. Y ahora, dígame, desea. Antes de empezar a contarle mi historia terrible, dígame dónde pongo el sombrero, que en esta habitación no veo ni un mal clavo para colgarlo. Empiece su historia, caballero. No puedo. Estoy muy nervioso. Espere, le daré unos pases magnéticos. Y unos pases para los toros. Gracias. Ya estoy más tranquilo. Mire usted. Esto es una mula. Es mi esposa, la cual hace 5 minutos me ha abandonado. Oh. Cuénteme con todos los detalles esa historia mientras me hago el puré de lentejas. Oh. Solo puedo decirle que mi mujer me ha de abandonar. Debe usted permitirme que le oculte los motivos, que son terribles, oh, terribles. Y he venido a verle atraído por su gran fama de mago para que usted me diga cuál es la mujer que me conviene para casarme. Esto es todo. ¡Oh, qué drama tan atroz! Me ha hecho usted llorar como un niño. ¿No le parece que siguiéramos esta conversación metido a cama? Oh, sí, sí. Estaríamos más interesantes. Pero antes... ¡Sí, hay uno! Ah, entonces bueno. Yo tenía una pulga tartamuda, tartamuda. Yo tenía una pulga tartamuda de verdad. No, si me lo sé. No cante usted que va a llover. Anda, pues canto. Yo tenía una pulga. ¡Una limosna, caballero! Un pobre. ¿Qué ha debido usted dejar la puerta abierta? Seguramente. Una limosna, caballeros. Es verdad, me he debido dejar la puerta abierta porque entran más pobres. Bueno, señor mago, es necesario que no perdamos un instante más y que me diga usted inmediatamente cuál es la mu conviene por esposa. Espere usted un momento. Abanico, le dirá a usted la mujer que le conviene. Dé usted vueltas con el dedo. Ha salido el número 14. Veamos la ocasión a la vuelta. Has de quedarte mañana con una chica gitana. En un ventorrillo de puerta de tierra, para unos arcillos de un tarro malo, se vendió un milagrito campesino, hay un poderito campesino de todo. De noche en el luma delante le espejo, con su sal, puro yo ni más muy. Labios de clave morado, y ahora pasa por tu lado, te pinta, no va a volver.
reunidos. Vamos a jugar una partida. Magnífico eso. Entonces nosotros nos vamos. A nosotros lo que nos dice es pedir limosna. Vamos. Adiós. ¡Yuhu! ¿Quién ha ganado? Es imposible saberlo. ¿Es alguien tiene que haber ganado? Ya lo sé. Ese señor ha ganado. Nos lo debimos figurar. Vamos a tirarlo por el balcón. ¡Vamos! ¿Se ha matado? Descanse en paz. A propósito, no le he enseñado a usted mi casa. ¿Es verdad? ¿Y qué bonita casa tiene usted? Parece una cuadra. Voy a enseñársela. Estos son mis niños. ¿Los dos iguales? Sí, porque como yo viajo mucho por carretera, siempre me gusta llevar un niño de repuesto. ¡Qué gracioso! Regalos te envía. ¡Qué horror! Me ha salido una cana. ¿En dónde? Aquí. ¿Esto qué es? Es un piano. Ahora no suena bien, porque mi mujer coge las cuerdas para tender la ropa. Por Dios, don Viudo de Rodríguez, deme usted el abanico. Echemos a suertes por última vez. Con la que salga me caso definitivamente. Aquí. Me ha salido el 6.654. Ah, esa es la mujer optimista. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos. Desde que nací, soy optimista de verdad. Me parece todo bien, aunque esté mal. Mi papá también, fue lo mismito. Bonito, todo es barato. Parece mentira que cueste dos duros. La vida me ha vuelto un horror. A todo le encuentro un valor. Debemos sonreír, debemos de pensar que hay que vivir. Me gustan los niños, los viejos, la luna y las moscas. Las vacas, los buzos, las moscas. Me gustan los indios también, quizás contar hasta 100, todos estar muy contentos, que siento muy bien.
las pulgas los que son con ella fría. Hola, soy Carlo Padial, hago películas, libros, vídeos, algunos son de humor, supongo, no sé. Y he venido para hablar de mi admirado Txumi Txumez. Para mí Txumi Txumez es uno de los mejores humoristas de la historia de España, sin duda, junto con Fernando Arrabal y Luis Buñuel, estos son mis favoritos. Hoy en día tenemos también a Miguel Noguera, por ejemplo, que me parece un genio. En el caso de Txumi, Txumi era un humorista libre, de un sentido del humor muy negro, a veces muy grotesco, muy duro, que conecta perfectamente con Quevedo, con Goya, alguien muy pesimista, y en todos ellos esta misma oscuridad y ese mismo conocimiento de una especie de esencia de España que yo creo que en general se ha perdido ya en las nuevas generaciones de cómicos entre las que me encuentro. Es como que algo se ha roto y no ha tenido continuidad, o al menos así lo veo yo. Txumi tiene cientos de viñetas geniales. Una de las que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en él, entre muchas, es una en la que se ve a un mayordomo presentándose ante el señor de la casa y diciéndole: señor, ha llegado la revolución pendiente, mientras detrás de ellos hay una turba de gente con palos dispuesta a entrar. Yo a Txumi Txumez le debo mucho, pero sobre todo le debo el que gracias a él dejé de dibujar, dejé el cómic. Yo empecé en el cómic, publicaba en El Víbora, y viendo que jamás llegaría a la altura de Txumi Txumez o de Vázquez, lo dejé. Así que además de todas las contribuciones extraordinarias que nos dejó Txumi, también hay que agradecerle que me hiciera dejar el cómic, ¿no? A tantos, no solo a mí, ¿eh? Yo creo que eso tiene tanto mérito como la propia obra. Desgraciadamente hace años que no leo muchos de sus libros, porque en las sucesivas separaciones de pareja que he tenido, mis exnovias se han ido quedando con los libros, y una incluso me lo pidió claramente, me dijo: si te vas, me quedo con los libros. Y yo tenía cientos de libros, entre ellos muchos de esos recopilatorios maravillosos que tenía Txumi Txumez. Que ahora a veces veo en Facebook, en las fotos que se hace el novio actual de mi exnovia o de alguna de esas exnovias, cuando sube un selfie puedo reconocer los libros, y veo en los lomos pues el libro de cabecera o Todos somos de derechas, los libros de Txumi Txumez, veo los lomos de esos libros y me acuerdo de sus viñetas y de esa especie de repulsión hacia el conjunto de la humanidad que tan maravilloso que tenía Txumi Txumez. Nació el bandido Becerra en la Andalucía tierra. De Córdoba en la ciudad enamora una beldad. El padre, viejo achacoso, aprueba su amor justoso. Se aflige Becerra al ver que no tienen qué comer. Para sostener la casa, trabaja el hombre sin tasa. Como el producto es escaso, intenta dar un mal paso. Se presenta decidido en la cueva de un bandido. El teniente de ellos, Juan, le hace nombrar capitán. Por sostener a su amada, roba al fin con mano armada. De noche entra en la ciudad por verla con ansiedad. Ella tal conducta ignora y sin recelo le adora. Es el bandido Becerra
el terror de aquella tierra. Lo llega a saber su amada y llora desconsolada. El fruto de su pasión da a luz en triste aflicción. Al verlo el padre se enoja, va y en la inclusa le arroja. El sentimiento es tan fuerte que le ocasiona la muerte. Margarita, su orfandad, llora sola en la ciudad. Un noble marqués ufano la pide su blanca mano. Ella acepta aquel partido por librarse del bandido. Pedro, su hija, sacó de la inclusa y la educó. A Margarita, el marqués pide su mano otra vez. A una quinta, presurosos, van a casarse juzgosos. Los bandidos de Becerra los detienen en la sierra. El marqués, enfurecido, dispara y mata un bandido. Van todos en caravana hacia una venta cercana. Juan, que alegre se presenta, ve a Margarita en la venta. Busca a Pedro y la noticia le revela tan propicia. El marqués, suma crecida, les ofrece por su vida. Con expresión dolorosa, habla Becerra a la hermosa. Ella su conducta en cara le echa y se presenta clara. Abraza con efusión al fruto de su pasión. Ruega a Pedro, enternecida, perdone al marqués la vida. Humilde, el marqués implora que la dejen la señora. Se lo niegan y furioso se retira presuroso. Son una noche atracados del marqués por los criados. Derrotados y vencidos son estos por los bandidos. Pedro al marqués en el pecho ve herido muy satisfecho. Un ermitaño en la venta entra huyendo de la tormenta. Sale Pedro a acompañarlo en su ermita hasta dejarlo. Restablecido el marqués, la venta asalta otra vez. Se lleva, suerte maldita, a Clara y a Margarita. Llega Pedro, lucha fiero y ha escogido prisionero. Del marqués en la presencia de muerte oye la sentencia. Fuera de casa es llevado para morir fusilado. Llega de Pedro la gente y lo arrebata valiente. Ve el marqués enfurecido que es por Becerra vencido. Al marqués vida concede porque su novia intercede. Margarita a Pedro abraza y alegre con él se enlaza.